Este grupo nació en la Escuela de Formación Artística y Cultural Edgar Ospina Reis. Hubo una participación en el Festival Internacional del Joropo que se realiza en la ciudad de Villavicencio y llevaba una formación con los niños de año y medio desde el 2008-2009. Y fuimos a participar a este concurso en la cual obtuvimos el segundo puesto como mejor grupo tradicional. Primero que todo se le explica el valor tradicional que tiene nuestra música llanera en el municipio para trascender así al municipio, de departamento, país, que se conozca, que se van a dar a conocer nuestro baile, nuestra tradición a nivel mundial con nuestros pasos autóctonos como el paso básico, el segundo paso, pasos de desplazamiento. Luego ya venimos a las figuras tradicionales como es el botalón, la soga, el boleado, los ganchos, zapateos que asimilan a los pasos del caballo. Cuando vienen los muchachos y se matriculan en la escuela de formación, ellos tienen la posibilidad de aprender otro instrumento aparte de la danza. Entonces, otros niños que se inclinan hacia la arpa, niñas que se inclinan hacia la arpa, hacia el cuatro, hacia las maracas, en las cuales pueden ir a hacer participaciones en diferentes festivales y así, y aún siendo parte del grupo Barbasco. Que Barbasco es el grupo que hemos formado en la Casa de la Cultura para participar en los diferentes eventos, y este nombre se dio a raíz del concurso que fuimos a participar. Y Barbasco es antiguamente, los indios lo utilizaban como plantas medicinales, como para un veneno, para una curación de una herida. Yo ingresé al baile del joropo porque desde pequeña vi a jóvenes y niños bailando y me gustó mucho en la forma que lo hacían y los trajes, y por eso me metí, porque quise aprender algo más que el estudio. No, pues a mí me gusta el llano, me gusta los atardeceres, los paisajes, todo lo tradicional del llano, y me gusta mucho el joropo, por lo que salimos a participar a presentaciones y demostramos la demás cultura del llano a los demás pueblos o municipios. El baile de joropo es la tradición del llanero, la tradición que viene desde nuestros ancestros, de nuestros bailarines, y que se asemeja a la belleza de nuestro llano, nuestros animales, expresándolos de algún modo con los zapateos y llevándolo así a una danza. Las prendas del baile de joropo son dos. La criolla es una falda hasta más abajo de la canilla, de flores. Trae una camisa tres cuartos blanca, cotizas negras y una trenza con una flor. Este, que es el estilizado, es un vestido corto de cualquier color, con cualquier forma, flores, rosas, lo que quiera, y trae un moño y las flores en la cabeza. Pues en el hombre hay dos. La primera es el criollo, que es típico pantalón negro, camisa manga larga blanca, sombrero negro y cotizas negras. Y en el estilizado se utiliza liquiliqui de cualquier referencia de color y cotizas negras. Los invitamos a conocer nuestro municipio, nuestra región, nuestros bailes, nuestra danza, que es diferente las marcaciones, nuestras tradiciones, que vengan a conocer que el llano es lo más lindo.